Palabra de vida. Un mensaje directo, actual, esperanzador para el hoy de tu vida. Palabra de vida. No hay ningún pasaje evangélico que de alguna manera no se aplique a la propia vida, a la propia persona de Jesucristo. Cuando Él propone una enseñanza, cuando Él lleva o transmite un mensaje, es porque en el fondo Él mismo lo está viviendo. Cuando en el pasaje de este domingo nos habla de ser sal de la tierra y de ser luz del mundo, es porque en el fondo el mismo Jesucristo es sal de esta tierra y es luz del mundo. Pero, ¿qué quiso significar con estas dos palabras tan comunes en el lenguaje de los hombres? de su tiempo y pudiéramos decir tan comunes en el lenguaje de los hombres y mujeres de hoy. Pudiéramos afirmar que la sal en su sentido más natural está llamada a dar sabor, a permitir que los alimentos tengan gusto, atractivo, pero además de dar sabor, los, eh, la sal tiene otra connotación, tiene otra misión, tiene otra función y es la de purificar. Aunque parezca increíble, la sal purifica las heridas, impide que ellas se infecten. Dice el aforismo de la sabiduría popular que no le echemos más sal a la herida porque arde. Seguramente arderá, pero en muchos casos se tuvo que haber utilizado en el mundo antiguo ese método drástico por lo demás de salar una herida buscando que ella no se infecte. En ese sentido la sal es desinfectante, es purificadora. Pero habría además de darle gusto a los alimentos, de darle sabor a los alimentos y de purificar, habría una tercera función de la sal y es la de preservar, la de conservar los alimentos. Recuerdo siendo niño en una correría, yendo de fonda en fonda hacia un pueblo del suroeste antioqueño como uno veía en las tiendas troncos de carne grandes que estaban sin refrigerar. Me preguntaba yo cómo no se descomponía, cómo se preservaba, cómo se conservaba. La respuesta era simple, simplemente se salaban intensamente y esa carne tan dada a la descomposición se preservaba, se conservaba. Tres sencillos sentidos, dar sabor, purificar, desinfectar. Y al mismo tiempo preservar y conservar. Jesús de alguna manera constata cómo en la vida el ser humano lleva una vida sosa, una vida insípida. Y quiere llamarnos la atención y decirnos, esa no es la tarea del hombre que me sigue. Esa no es la tarea del discípulo que escucha mi mensaje. Esa no es la tarea del cristiano. La tarea es la de dar sabor. La tarea es la de alguna manera salar, permitir la cocción de los alimentos, darle gusto, sabor y saber a la vida de cada uno de nosotros, dejar de alguna manera una vida sosa, una vida sin sentido. Es como una gran afirmación, pero además el seguidor de Cristo está llamado a purificar donde hay corrupción, a desinfectar donde hay infección. Igualmente, el seguidor de Cristo, el cristiano, está llamado a preservar, a conservar la vida allí donde de alguna manera hay amenaza de muerte o simplemente de no prolongarse ella. Podríamos entonces, a partir de un ejemplo tan cotidiano como la sal, haciendo una transposición en el mundo simbólico, descubrir que ella desinfecta, purifica, que ella preserva conserva en el tiempo pero sobre todo que ella le da sabor a cada circunstancia a cada relación a cada acontecimiento de la vida pero no nos quedemos ahí jesús dice en un segundo momento ustedes están llamados a ser luz del mundo el mismo se presenta como luz de las naciones así lo señalará el mismo profeta simeón en la fiesta de hace una semana a propósito de la fiesta de la Candelaria, este niño será luz de las naciones, cómo ser luz para los demás, cómo entender esa luz. No pensemos en la luz eléctrica que ciertamente no se conocía en la época de Jesús. Pensemos en la luz en dos sentidos. Uno, la luz de la verdad. Los padres de la iglesia señalan, caminemos en la luz de la verdad. Quien camina en la verdad camina en luz. Quien camina en el engaño camina en oscuridad o en sentido contrario. El que está en la verdad está en la luz y quien está en oscuridad o quien está en engaño, en equivocación, está en oscuridad. A partir de esa reflexión descubrimos una enseñanza profunda. La luz es la verdad. Y en el mundo de hoy tan dados a seguir falsos profetas, medias verdades corrientes de moda, efímeras por demás, el Señor nos dice, cimentémonos en la verdad, en lo que es cierto, en lo que es auténtico, en lo que es verdadero. Habría una segunda acepción o una segunda connotación de lo que es la palabra luz. Y habla un poco de aquella que nos guía en los caminos, no solamente a nosotros, sino a quienes nos siguen. Imagínense teas, imagínense antorchas, imagínense pequeños candeleros que de alguna forma eh, acompañan a la gente en sus idas y venidas nocturnas. La luz nos impide tropezar en el camino. Y la luz aplicada a Cristo nos impide a nosotros caernos, equivocarnos gravemente en el sendero, en el camino de nuestra vida. A partir de estas dos sencillas explicaciones, ser sal de la tierra, la que purifica, la que preserva y la que da sabor, y ser luz del mundo, la que es la verdad y la que nos señala el camino a nosotros y a los otros para no caernos, no tropezarnos, pudiéramos hacernos una pregunta y la más interesante de todas. Padre, ¿cuál es la luz, cuál es la sal de la que Cristo nos habla hoy día? mirando los estudiosos del texto evangélico podríamos señalar claramente que la sal de la tierra y la luz del mundo se cimentan en estas tres palabras que encarnó perfectamente cristo y de alguna manera es la aplicación pastoral a nuestra vida la existencia es insípida la existencia es sosa la vida humana es a oscuras a tinieblas en sombras cuando primero no hay fe la fe es la sal de la tierra la fe es la luz del mundo la reciente encíclica del querido papa eh, francisco de alguna manera en la pluma del papa benedicto xvi nos muestra la fe como una luz lumen fidei la fe es una luz la luz interior es como un camino de fe que nos va mostrando de alguna manera que hay una realidad, una fuerza superior, una vida más alta que va señalando la vida. Un hombre sin fe es un hombre que no tiene proyección de futuro. Un hombre de fe tiende a desesperarse. Un hombre sin fe no tiene como una mirada más profunda frente a su existencia. De alguna manera es insípido, sin sabor, vive a oscuras, sin luz. La fe es sal y luz en el corazón humano. La fe es una confianza superior que nos lleva a nosotros a decir, no estoy solo, mi vida la va guiando en cada paso una realidad superior, amorosa, que me acompaña, eternamente fiel, eternamente buena. Esa verdad es Dios. Pero habría una segunda afirmación de lo que es la sal y la luz en la vida de hoy, en el corazón humano. Y pudiéramos señalarlo como la esperanza. Un hombre, un ser humano sin esperanza, es un hombre, un ser humano sin sal, sin luz en su vida. La esperanza nos lleva a nosotros a proyectar el futuro, a mirar, a otear, a vislumbrar el horizonte, a no dejarnos desesperar por los nubarrones. Los, eh, las nubes, el cielo encapotado que amenazan tempestad. La esperanza nos dice, este mal momento pasará. La esperanza nos dice, un futuro cierto, un futuro mejor nos espera. La esperanza nos garantiza, el mañana será mejor que el hoy. La esperanza, apoyada en la fe, nos dice, porque Dios está contigo, espera, espera sin desesperar. Recordando esa famosa expresión que nos gusta tanto citar, el que en Dios espera no desespera. Pero hablemos de una tercera y última eh, afirmación o ingrediente que añade luz, iluminación y sabor, sal a la vida humana, además de la fe y la esperanza. Indiscutiblemente, la gran luz del ser humano, y lo miramos aquí en el texto bíblico, la gran luz del ser humano es el amor. La gran iluminación del hombre es la misericordia el amor misericordioso. Cuando uno escucha al profeta Isaías y dice, "Den de comer al hambriento, den hospedaje al que está a la intemperie, vistan al desnudo y así vuestra luz brillará en medio de la sombra", en el fondo de una indicación muy profunda de lo que es la verdadera luz ese pueblo caminaba en tinieblas, y en sombra de muerte, nos dirá también el texto evangélico. Y dice, una luz ha venido a ellos. Vivir en el egoísmo, que es vivir en el desamor, vivir en la injusticia, que es vivir en la insolidaridad, vivir en la ausencia de misericordia, en el fondo es vivir en la oscuridad. San Agustín comentando este texto evangélico dice, una persona que es misericordiosa, una persona que es amorosa, una persona que es justa, una persona que es solidaria, una persona que vive todos estos apellidos de la caridad. Es una persona que ilumina, primero, su propia vida y segundo, es un sol que ilumina la vida de los demás. En un mundo, en una sociedad donde cada uno busca su propia satisfacción donde cada uno apunta a su propio bienestar y conveniencia personal. Tenemos que afirmar la luz que dan los santos por su testimonio de caridad, de fe y de esperanza. Es inefable, inexpresable. En un mundo de tanto egoísmo, de tanta indiferencia, donde cada uno camina por lo suyo, encontrar personas compasivas, solidarias, Misericordiosas son pequeñas luces que van arrastrando y nos muestran si sí, es posible el bien, si sí, es posible ser iluminados por la luz en el corazón de otras personas que viven en el amor. Hoy démosle gracias al Señor por este Evangelio, cerremos las páginas de este libro santo y pidamos, atendiendo a esa invitación de Jesús, no sean sosos. No sean desabridos, no sean insípidos, no vivan una vida opaca, mediocre, en sombras. Sean luminosos para ustedes y para los demás. Tengan sabor en su existencia para ustedes y para los demás. Es pobre, pobrísima, es amargada, amargadísima la vida de los ególatras, egocéntricos, egoístas. Es luminosa y tiene sabor la vida de aquellos que con fe, con esperanza y con amor, saben iluminar, saben guiar y saben mostrar la verdad profunda sobre el ser humano a los demás. Jesús, sal de la tierra, luz del mundo, ayúdanos a nosotros a dar sabor a la vida de los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Amén. Palabra. De vida. Un mensaje directo, actual, esperanzador para el hoy de tu vida. Palabra de vida.